Bienvenidos a Firenox Gaming, estamos otra vez por acá. Ya había terminado con este nivel, sí. Ahora estamos para proseguir con los niveles que alcancemos en un lapso de 30 minutos. A ver, déjame cargarme a este. Deja acomodo la cámara. Hostia, que esta vaina está medio así. Y primero que nada, pues el nivel que menos me gusta, el de estrategia. Aquí nos hayamos quedado en el video anterior. Y pues no queda más que sufrir aquí. Pasando esto, los siguientes niveles como sea. Sube, pero no tanto. Nah, ya, esto ya se jodió. No puedo reiniciar. Es que sinceramente ya lo perdí. No lo voy a pasar, pero igual le sigo. Perdamos un poquito de tiempo. ¿Qué nos queda? Me encantaría agarrar velocidad aquí mismo, pero están muy lejos estas madres. ¿Qué toca luego de esto? Ya entendí. De igual modo la cagué. Ay, güey, no diré nada. Nomás empecemos de nuevo, esta vez sin cagarla. Y ojalá que en esta ahora sí la pase la primera. A ver, aquí fue donde la cagué anteriormente. Ahí voy, me dice que es por acá, ¿verdad? Ya ni viendo la señal. Concentración total en estas vainas. De por sí el control también es muy traicionero, porque no es del... izquierda. ¿Ahora para dónde? Allá aquí. Ah, ya te vi. Bueno. No, estamos bien así. Con un intento basta. Solo 300 gemas. Ay, carajo, casi caigo. A este ojete nos lo cargamos al final. Ahorita nos hacemos cargo de los niveles básicos. Podría ir de más a menos. Si está este nivel aquí, pues una vez. Ciudad Acantilados. Ciudadela de Acantilados será. O de los acantilados. Algo por ahí. Te jodes. A ver, camarita, yo sé que lo tuyo es joderme la visibilidad, pero por acá había algo. No recuerdo exactamente cómo pasaba del otro lado, pero hay cositas. Hay cositas por acá atrás. Este nivel sí es medio confuso. Aquí
aquí no se puede interactuar con las cosas, creo que no. Ey, un cofre. Te jodes. Aquí hay pequeñas lagartijas que sirven de vida, pero mientras marchemos bien, falta nos van a hacer. Acá hay algo, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanza? A ver, aquí escucho una rata de huevos. ¿Pero cómo va a derrotar un dragón a una armadura de metal? Recuerda, Spiro, las llamas no dañarán el metal, pero el truco puede estar en embestir con los cuernos. Entonces, vámonos por aquí. Tomamos esto. ¿Dónde está esa rata? ¿Arriba? Ah, ya te vi. Probablemente corres a los alrededores. Espera, por acá mejor, ¿no? Si lo emboscamos, coño, que casi me caigo. Eso es todo. Yo sabía que iba a caer. Así como tú. Pero no se hunden, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Acá hay otro. Hostia. Hay que tener cuidado con los acantilados porque, aunque se ve bien, te da la sensación de que te vas a caer. Creo que no puedo quemar desde allí. Tendré que saltar de lo alto. Por acá no hay nada, sí. Más gemas. Y más cofres. No sé por qué quitaron esta habilidad de los siguientes juegos. Digo, en el remake, afortunadamente la dejaron. Pero pues es una buena... Es un movimiento decente. Luce bien. Para evadir. No hay más nada. A fin de cuentas, botones no iban a faltar. Cuidado aquí. Tú vas a volar. Así exactamente. Tú también vuelas y tú te quemas. Tú dame la gema. Creo que la he regado. Ahí está, no la regué. Esta vaina se abre con el cohete que está allá, ¿no? Vamos primero a seguir avanzando. Te quemas tú y te quemas tú. Me dejan sus recursos. ¿Tú ya me los diste? Parece que sí. ¿Qué ocurre al otro lado del río? ¿Por qué no vas volando hasta allí y lo averiguas? Entonces, vámonos por aquí. Esta es la salida, pero tenemos mucho que hacer todavía. Creo que son 400 o 300 gemas, no lo sé. Pero dice que volemos desde aquí, ¿verdad? Bueno, primero lo primero. Las cercanías.
Tú te quemas y abres eso que está allá. Sí, ya sabía yo. ¿Todos se quedaron arriba o algunos cayeron? Ahora vámonos al otro lado del río, tal como dijo Spiro. Aquí no hay nada, ¿no? Recogemos lo que está acá, no me jodas, ahí está. Y ahora del otro lado. A volar. Lo bueno que sí llegamos. Ey, ¿qué onda con este sopilote? Aquí los pájaros matan, así que tengamos cuidado. ¿Vienes? Suenan tal cual como los de Crash. Igualitos. Pero aquí los rostizamos, no los pisamos. ¿Qué más hay por aquí? Está plagado, ¿eh? Vamos, faltan... menos gemas. Tú... te quemo en tu lugar, no te preocupes, no te muevas. Todos los pajaretes, déjense venir. Allá queda otro. No importa qué hagan, son aperitivos nada más. Faltan 60, ¿eh? Has llegado al punto más alto de la ciudad de los acantilados. Desde ahí puedes dirigirte a casi cualquier sitio. Y yo en tu lugar utilizaría ese torbellino. No entendí exactamente eso, pero... el torbellino... ahora sí puedo irme para allá. Aquí no puedo pasar, ¿eh? Entonces, de aquí... volamos. Hostia. Me dices que faltan 20. ¿Dónde están? Esto se va a poner chido. Tiene que estar en una parte que no haya explorado, obviamente. Pero yo he visto todo lo de aquí. ¿O acaso me hizo falta saltar algo? Ay, por poco. No hay nada por acá. Acá no quedó nada. Esto sí lo tomamos. A la distancia se ve que brille algo. Quizás de aquel lado. ¡Ay, maldita cámara! ¿En serio? Por más que quieres, pero no te sale bien esto. Quizás me deje algo por acá. ¿Quién sabe? La zona es tan larga. A ustedes ni quien los tope y se meten. Hostia, ¿qué pasó? Ah, ya los vi.
¡Hostia! Bueno. Deben ser 2 de 10 allí. ¿Llegamos desde aquí? En efecto, 2 de 10. Bueno, salgamos de aquí, nivel cumplido. Siguiente objetivo. Aparte de regresar a la casa. Te jodes, tú también y tú también. Creo que ese no le di. Había otro nivel por acá, ¿no? Cañón árido. Este es el tercer nivel. Creo que son 4. Aparte del... de habilidad. Venga, estos niveles son más sencillos. Hostia, maldito hipo. Otra rata. Hostia. Ese líquido a su lado. Le aplico la estrategia de la contraria. ¿Dónde está? Carajo, se mueve rápido, ¿eh? ¿Será que lo tengo que pillar por la espalda, el otro lado? Porque aquí se ve que es más rápido. Y no le estoy sacando ventaja. Bueno, ya estoy un poquito más cerca de él. Joder. ¿Qué te metes en mi camino? Bueno, está bien porque me habían hecho daño a ese pinche lago azul. Que no sé qué sea, pero se ve medio raro. Un poco más, un poco más, un poco más y ya está. Ya lo teníamos. Le hubiera echado fuego, pero si la regaba... Se iba a alejar más, iba a ser más complicado esto, pero bueno, ya está. ¿Qué sigue? Continuamos por esta parte. Hostia, este dispara. Tú también disparas, quiero pensar. Y tú. Bueno, mientras vamos invistiendo no hace daño. ¿Hay algo ahí? Qué chistoso, los quemas y se reponen. Quedan joyas. En los siguientes juegos no fue así. Gracias por liberarme. Algo me dice que tengo que subir. Pero a ver primero lo que está por acá abajo. Este güey que pega con pájaros. Afortunadamente es lento. Quizás debería ir arriba. No aquí arriba, sino al otro arriba. ¿Disparas? Dice que para disparar tiene que ver. No tengo su tiempo. En Cañón Árido están buscando buenos planeadores. Tú eres un buen planeador, ¿verdad, Spiro? Yo nací para planear. Entonces planeemos por aquí. Bueno, ¿a dónde? Si te dicen las cosas no es por nada. Quizás hacia allá.
te jodes. No hay más nada por aquí, ¿verdad? Solamente aquella zona que no vi. Y pensar que la puntería mala soy yo. ¿Te quemas o te bronceas? Tú no asustas a nadie. ¿Sigues tú? Mira qué puntería tienen. Por mí mejor. Bueno, ¿te rostizamos? A ver, esta gema... ¿Se viene? Mira, una vida. Pregunta clave, ¿cómo voy por ella? Pues ahorita lo descubrimos. Asado. Más asado. Calcinado. Y vámonos, porque nos caemos. Nos faltan menos de 200. Sí, es un poco largo esto, ¿eh? ¿Tú eres Spiro? ¿Tú eres el dragoncito del que tanto he oído hablar? Cuando apenas podías echar humo por la nariz, ya había escuchado... ¿Qué? Se me ha olvidado. Hubiera sido... bueno terminar que hablara, ¿no? Para que dijera toda la anécdota. Pero bueno. Doble asado. Aunque no te muevas, ocupo tu gema, así que... no había de otra más que eliminarte. Hostia. Este pequeño mando... a veces saca las sucias. Aquí, ¿cómo subimos? No hay nada por allí, pero... pues podemos ir hasta allá. Bueno, yo creo que por acá, ¿no? Hostia, salte de aquí. Nos quedamos ahí y nos truenan la cara. Son espacios muy amplios, ¿eh? ¿De aquí llegamos hasta allá? Tengo mi duda. Así que... dispondré del save state. Para no regarla. Igual yo creo que sí llega. Pero me falta la llave. Ahora que he regresado otra vez. Entonces, por acá. Hay algo aquí. La vida. Vengo de allá, ¿no? Entonces, vamos por esa llave, vamos por acá. Y no nos dejemos nada. Pues saltemos aquí. A ti te vestimos, no te rostizamos, para que veas. Espera un momento, ya estaba aquí antes. Entonces, asado, más vida. La salida está allí. Hostia.
Bueno, ni tú ni yo. Pero la segunda sí. Déjame ver si hay alguna ruta por aquí. Ya veo que sí. Ahí está. Déjame ver. Yo creo que llego desde aquí. Hay una pequeña apertura ahí, ¿eh? Ese tipo de niveles que te confunden. Podría intentar, pero no creo que llegue. Bueno, estamos casi en el inicio de nivel. Bueno, ya me regresé al inicio. Si voy hasta acá, aquí fue donde nos dijeron lo de los planeadores, ¿no? ¿Ya había ido hacia allá? A ver, cámara, ¿me ayudas? No se ve que haya nada. De este lado. ¿Qué hago? ¿Me voy por acá al experimento? Sí, era por aquí. Ya decía yo. Pero ¿y la llave? Un vuelo increíble, Spiro. Creí que me iba a quedar aquí pegado con esos horribles buitres revoloteando sobre mi cabeza. Esos pájaros parecen muy duros, pero están muy buenos, asados con un poquito de sal. Eso mismo. Ah, aquí está la llave. Entonces retornamos. Era por acá, ¿no? Hostia, ¿cómo me pierdo? ¿Cómo fue que llegué allá? Desde acá, ¿verdad? Desde este punto. ¿Seguirá ya la del Dr. Shem o habrá otro nivel más? Si sigue, nos lo aventamos. Ya casi pasamos la media hora, pero le damos su apertura. Desde aquí. Listo, estamos al 100. Todo completo. Proseguimos a terminar el nivel. Desde acá salimos por aquí y concluido. Uno más. Volvemos a buscar otro nivel. Casa, cañón árido, cueva de hielo. Llevamos 1, 2, 3, más el de habilidad 4. Acá fueron 1, 2, 3, habilidad
Y Chispeante, pues sí, queda Shem entonces. ¿Tres niveles normales en total? Acá son también tres más el del jefe. Podría echar una explorada rápida para investigar que sea así, pero realmente no hay algo que te diga que sean más o menos. A ver, recogemos esta orbe. Pasamos esta, pasamos la anterior. Acá ya no hay más nada más que cueva de hielo, ya no la aventamos. ¿Había otro por acá? Este es el Dr. Shem. Del otro lado. Hostia, pensé que me iba para abajo. Ey, ya te había cargado a ti, ¿no? ¿Por qué sigue de pie, entonces? En efecto, ya me lo había cargado. ¿Aquí no hay nada? Bueno, pues acabemos con esto entonces. Eliminemos a Shem. Y ahí queda todo. Hostia, falta poco. ¿Ahora no se me cruza nadie? Sí, tú. No recuerdo cómo era la batalla con este payaso, pero difícil no es, según recuerdo. Habrán 100, 200 joyas. Ambos se joden. ¿Murió de gratis? Maldita sea. No lo esquive bien. Todo por querer ver cómo morían. A ver, loca, me hiciste perder un punto de vida. Y como es costumbre, en estos niveles no hay vida. Solamente son basura. No pueden hacernos nada. Mira, hasta la llave. ¿Cómo llego ahí? Quién sabe, pero habrá que investigarlo. Ya vi cómo. Hay algo por allá. Por acá hay otra cosa. Llegamos hasta allá. Sí. Me lleva la... Nos saltamos a tiempo. Igual puedo llegar desde aquí, ¿no? A ver, déjame intentar. No, desde aquí no llego. Ah, sí, llego. Hostia. No vayamos tan allá. ¡Hostia! Casi
Nos quedamos ahí adentro. Aquí, ¿quién vive? Ahí está Shemp. El Shemps. Este tipo se piensa que es muy chulo. No te puedes imaginar lo que ha sido escucharlo una y otra vez. Pero te diré algo. Deberían darse con ojo. Bueno, hay que quemarlo. Solamente así va a entender. ¿Me dejé esto en serio? No sé por qué su música me recuerda a algo más. Hostia. La camarita no me va a ayudar en lo más mínimo. Es un jefe un tanto estúpido por lo que veo. Bueno, si nos vamos de más... Tengo nada más una evasión y es la de la derecha, ya que el hockey motón izquierdo... Tengo un mal presentimiento aquí, men. La anterior la libramos, pero... Aquí le veo un poco complicado. ¿Cómo te jodo a ti? Saltando. La puta madre, estúpido cuatro ojos, me cagaste el paso. ¡Ey, ya le dimos! Ahora resulta que... Hay que quemarlo, pero... No recordaba que en el último golpe daba ese estúpido golpe abajo. Ay, mierda, de tener memoria de elefante y no memoria de mosquito. Me lo hubiera cargado tan fácilmente. Pero pues bueno. ¿Qué se le va a hacer? Al cabo, una rayita del tigre no se nota tanto, ¿verdad? O a donde eso dice. Es uno de 25, men. ¿Dónde están los otros 25? Sí, vamos hasta allá, sí. Me estoy dejando algo. ¿Aquí abajo, quizás? No. A ver, lámparas. Déjenme de estorbar. No puedo ir por acá. Es un nivel muy corto, men. ¿Cómo es posible que... esté dejando 25 gemas? Curiosamente no están acá tampoco. Regresar al principio, pienso yo.
que me haya dejado algo por acá. Lo de aquí lo agarramos, sí. Amén, me cago en la cámara. Estamos en el... ¡Hostia! No hagas cosas raras, por favor. En el acantilado no hay nada. No es ahí donde quería ir, ¿eh? Quizás por aquí. Pues estoy confundido. Oh, ya veo. Ahí está, entonces ya estamos completos. $300 de $300 y... $1 de $1. Perfecto. Ahora falta que la cague yo y por un movimiento en falso nos caigamos. Bueno, no pasó. Retornamos luego de vencer. Y ahora sí pasamos al tercer mundo y ahí le paramos. Porque hicimos más de 30 minutos, pero pues vale la pena. Pues vamos con los hechiceros y ahí va a quedar. Creo que es este un par de mundos más y al final es las tierras de Nasty Nork, si no me equivoco. Sí, así es. Pues nada, vamos a pararle aquí. Bueno, deja primero, liberamos a un dragón para salvar la partida. Y a ti te mato de una. Afortunadamente fue de una. ¿No hay alguien aquí en salvar por acá? Así a ti. Bienvenido a Hechiceros. Quiero que liberes a los dragones, rescates nuestras joyas y recuperes los huevos de esos latosos ladrones de azul. Pues eso haremos. Sin excepción. ¿Subimos? Bien. Entonces guardamos... ¡Ah, qué rápido! Y pues ahí le ponemos alto. Si les gustó el video, pues ya se la saben. Comenten en la cajita de comentarios qué opinan, qué les pareció. Recordar que compartir ayuda a que más usuarios vean el contenido del canal y se sigan uniendo. Seguimos subiendo variedad. Quiero pensar que para estas fechas ya subí el mod de Ibari compuesto. Lo más seguro es que sí, pero ya ni se sabe con tantas cosas que se hacen y no se hacen. Ahí está, ahí va a quedar el Instagram para lo que se ofrezca y pues nada. Nos vemos para el video que sigue.